Es difícil cuando uno tiene un paradigma muy diferente de tu realidad más inmediata. Es muy difícil si tienes un paradigma del Teatro Nacional, intentar crear a partir de ese paradigma. La realidad casi siempre es algo concreto. Tienes que lidiar con ella. No puedes imaginar que ella sea diferente, ella es lo que es. Incluso yo puedo hacer esfuerzos, tratar de transformarla y transformarla en parte. Pero para eso mismo tengo que saber qué es ella, cuáles son sus condiciones que ella me ofrece, con quién me estoy relacionando. Y eso es muy difícil. Es un problema que tenemos mucho en Brasil. El paradigma es una producción de 2 millones de reales o 500 mil reales. Es muy difícil hacer eso si no tiene ni siquiera 50. Si tiene 5, por ejemplo. La solución es saber que tiene 5. Y tu producto tendrá que ser adaptado a esos 5. Y solo vas a hacer más de 5 si lograr ampliar esos 5. Y el valor estético necesariamente no está en el valor económico que utilizas para hacer el espectáculo. Creo que tenemos un ejemplo del cine argentino, que en Brasil tiene mucho éxito y en la mayor parte del mundo. Si él tuviera el paradigma del cine americano, jamás sucedería. Él sucede porque sabe su realidad. Es mejor que la de muchos otros cines porque tiene una ley que tiene una posibilidad de financiamiento, pero está muy lejos de una perspectiva de un cine de Broadway. En Brasil seguimos el modelo de las majors, de las grandes empresas. Es muy difícil hacer cine. ¿Por qué? Producir la película no es tan difícil hacer, pero pasarla en las salas de cine es casi imposible. Tenemos que tener datos y saber con qué realidad estamos lidiando. Existe un grupo, el más importante de la década de los 70, que se llamaba Asdrúbal Trajo el Trombone. Era un grupo carioca, muy vibrante, muy divertido. Generó grandes artistas cómicos importantes. Pero en esa época, cuando hablábamos con su director, él decía, ¿cómo vamos a hacer? Era un grupo de clase media de Leblon, de Río. Vamos a hacer lo siguiente. Cada día que vamos a ensayar, cada quien pone 1000 reales. Un real. Era un real. Y ellos hicieron una cajita, una vaquita, y fue un suceso estrondoso. Y ganaron mucho dinero a partir de esa cajita, de esa vaquita. No te dije que hagas una vaquita. Puede ser que no tenga nada que ver con eso. Pero ellos trabajaron encima de la realidad concreta. Se adecuaron a su realidad. Lo que yo sugiero es que vean qué es importante, es tener el paradigma, porque sin ese dinero del Teatro Nacional o de parte de él, no voy a lograr expresarme. O yo no estoy usando eso para no expresarme de hecho. Nosotros del Ágora pasamos un año viviendo ¿de qué? De parte de mi sueldo de la televisión. Era una opción. Porque esa es la realidad. Yo no puedo mitificar, decir la realidad es otra. Yo necesito de 200, 300. Soy un artista increíble que creo y no puedo hacer nada porque no tengo recursos. Así te vas a morir. Como pintor, si tiene necesidad de pintar, él va a crear su química para poner en el lienzo el color y lo que él tiene que expresar. Lo que tienes que hacer, si tienes una necesidad linda, joven, artista, esa necesidad de absoluta de realizar una obra, de mostrar esa obra, de imponer su obra para que alguien la vea. Eso es lo que tiene que guiarnos. Si yo tengo 5, voy a hacer de esa manera. Y eso es un dato de la realidad con el que voy a dialogar. Si tengo 1000, hago de otra manera. Porque es algo real, patente, es lo que yo tengo ahorita. Creo que tenemos que caer en la realidad. No creo que tenemos que cambiar el sistema de financiamiento.
Tenemos que batallar para cambiar, obviamente. En São Paulo lo conseguimos la ley de fomento, porque luchamos por eso, pero esos grupos no dejaron de hacerlo. Son financiados 11 o 12 grupos por edición y tenemos por lo menos 500 grupos que no ganan ese dinero. Nosotros nunca tuvimos ese dinero en el Ágora, a pesar de haber sido uno de los que implantamos, tal vez hasta por eso, pero nunca logré ser escogido como un grupo financiado por el fomento. Pero nunca dejamos de producir, porque la forma de producción se va a adecuar a la realidad, que tienes que adaptarte a tu propia realidad. No hay nada mágico, es poner los pies en la tierra y decir, tengo eso, vamos adelante. Yo hice algo, un espectáculo, ese es longevo. Desde el 88 lo hago y me encanta hacerlo. Soy yo, una máscara y una moneda. Lo hago donde puedo. Donde hay motivo, donde hay incentivo, en la sala de las personas, en las favelas, en la calle, en la feria, en el teatro municipal, donde sea. Pero llegó un momento en que se usaba un término de Brecht. La única manera de enfrentar la muerte y superar la muerte es reconocer que existe. Y para eso tenemos, él empieza ese poema de una pieza maravillosa, de la importancia de estar de acuerdo, la importancia de estar de acuerdo, diciendo, cuando el pensador se vio delante de una tempestad, la primera cosa que hizo, él estaba sentado en un gran vehículo y ocupaba mucho espacio. La primera cosa que hizo fue quitar su abrigo. La segunda fue acostarse. Y así él venció la tempestad, reduciendo a su menor grandeza. Muchas veces, para enfrentar eso, tenemos que reducirnos. Sí. Es decir, yo tengo eso y con eso me las voy a arreglar.